Hot Mass. From young OG to the OG, from nosebleeds to floor seats, circle stronger than Cuban links. My gold dance, your gold plated. You verse me, now that's a reach. On God, hell steady, I keep dropping back to back. I keep going if you let me. I've been sitting at the top, looking down at those who left me. Promise I'm not being petty. I'm the one they envy, Brody moving state to state. Make a million out the semi. Plus I grind it from the start. I was stacking pennies, I might dip like Machiavelli. After the confetti. Familia, bienvenidos a un nuevo video de un spot más. El día de hoy nos venimos a grabar la salida de aquí de la Baja 500 en Ensenada, Baja California. Vamos a grabar este video, tratar de no hacer tanta edición para que ustedes, en caso de que no hayan podido venir porque se quedaron en casita o se quedaron trabajando o algo, traten de sentir esa vibra que están aquí en las carreras. Así que pues bueno, yo soy Zeus y de la Baja 500 en Ensenada, Baja California, aquí comienza un spot más. Un spot más. Aquí están ya los pilotos, ya preparándose antes de... de salir a competir, miren. Los últimos ajustes de Christian Brothers. Todo el éxito para los Christian Brothers. Ahí va Sierra, miren. Sin querer aquí me la encontré. Va a competir. Creo que es la segunda vez que corre la baja, ¿eh? Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video de un spot más. El día de hoy estamos aquí en la salida. Estamos en el nuevo libramiento de Ensenada, Baja California. Aquí les voy a enseñar la formación. Aquí ya están todos los carros formaditos. Me vine a grabar para este lado gracias a mis amigos de Aventuras, porque yo estaba ya en el nuevo libramiento, pero ya casi por el Sauzal. No, pues me estaba perdiendo todo. Entonces aquí yo creo que sí alcanzo a grabar unos spec y unos trophies más adelantito. Vamos a... ahorita vamos a correr poquito para que vean ustedes. Miren nomás, Ted Baker, al ratito van a volar estos carros. Ya imagino la adrenalina que deben de sentir. Mira nomás. Ahora se salieron más temprano los carros. Mira la filotota que hasta allá. Wow. Muchos participantes el día de hoy. Vamos a acercarnos para acá. ¡Ay, hay un perro ahí! Vamos a correr poquito para ver si alcanzo a grabar unos specs. Está cansadito esto, ¿eh, gente? Ya le corrí. Ya le corrí algo. Y quiero grabar los specs. Son de aquel lado. Los trophies, pues ya fueron los primeritos. Ok, aquí ya llegamos. Ahora están los specs. Es para que los disfruten. Miren nomás. En su máximo esplendor. Alan Castañeda. El Mango Racing. El famoso Mango Racing. ¡Ánimo, ánimo! Y ahorita aquí vamos a llegar con uno de mis carros favoritos y equipos favoritos. Ya me subí con ellos en una... en la 400 del año pasado a recorrer la pista. Aquí está, miren. Allá está Adam. Bien concentrado, orando. Que todas las bendiciones los acompañen. Que Dios los proteja. Que tengan una buena carrera. Exitosa. Muy divertida también.
hermano. Aquí estamos con todo. Dale. Dale, cuídense. Nos vemos a la meta. Nos vemos a la meta, ok. Ellos tuvieron en el 2000, ¿qué fue? 2023, 2022, un accidente con este carro también. Full Racing, otro de los spec Mason. No alcancé a grabar aquí los trophy, pero grabé los spec, que también son carros impresionantes, como no. Allá arriba en el puente miramos que ya está toda la gente. Y hasta aquí voy a llegar porque hasta aquí donde ahorita puedo pasar. Nomás qué chulada. Ahí se vive la baja 500 en Ensenada 2024. Ahora fue un arranque distinto. Hicieron más para acá, para este lado de la colonia 89. Que cada rato nos sorprenden con los arranques, Mike Roy. Aquí ya dan la salida oficial, miren. En esta parte dan la salida oficial ellos. Amigos de aventuras, mira, ya los vi, allá vienen. Me han grabado videos para su canal también. Ahí está Judith, el detrás de cámaras de Judith. Ahí está, mira, ahí está. Gracias a ellos que ando aquí grabando, porque no tiene cómo venir ahora. ¡Vámonos! ¡El que sigue! Arrancando con todo. Con todo menos con miedo. Cero miedo. Ahí va el siguiente. Vámonos, vámonos. Vámonos, que tengan una carrera exitosa. Qué chulada, la baja 500, ¿no? Qué chulada. Para todos los aficionados, amantes del off-road. Qué bendición estar aquí disfrutando. A mí lo que me gusta de venir también a las carreras es venir. ¡Vámonos! 200 troces, ahí viene ya McNair Racing, miren. AZ. Ahí estamos, listos para ver su arrancada. Que vaya muy bien en esta carrera, en esta baja. Ahí está, chocaban las manos ahí. Adam, creo que es Mitchell el que viene con Adam. ¡Vámonos! ¡Eso, eso! ¡Eso es todo! Allá va, miren. Chulada de Trophy Spec. Allá van. Es una chulada disfrutar la baja 500. Y luego irse a hacer camping, esperar los carros tempranito con el cafecito.
unas galletitas marías o una conchita, ¿por qué no también? Ahí, mira, ahí viene uno. Y luego de repente dice el otro, ahí viene otro. Ah, y también antes del camping, pues ir a la revisión, ¿no? La contingencia, que allá también es donde está la fiesta, donde está lo bueno, el bailongo, el tacataca, el guateque, el merequetengue. Es parte de disfrutar. Entonces son así días buenos, viernes y sábado. Por ejemplo, en esta 500 así fue, ¿no? Viernes y sábado, días buenos, para ir a disfrutar el bailongo. Y luego irse ese mismo día, irse a acampar. Tienes que ir tan lejos, cerquitas. Por ejemplo, aquí está un rancho que se llama Rancho Nelson. Ahí es un rancho que ya está bien cuidado, bien asegurado. Tiene todos los medios de, ahora sí que necesarios, ¿no? Para algún, no sé, que tienes hambre. Ahí hay snack. Ahí venden las papitas, hay baños. También está cuidado ya con policías, entonces está chido el Rancho Nelson. Y hay más ranchos, hay más lugares, ¿no? Eso es uno de los que se me ocurrió ahorita. Ahí viene Angelito que va a volar el dron, miren. Mi Angelito, el señor de los cielos, el señor de los drones. ¿No te queda llevar la patrulla, Ángeles? El ángel va a volar en la patrulla. Está bien, Angelito. ¿Dónde va a volar el dron? Vamos, vamos. ¿Dónde lo puso? Ya vieron, miren. En la patrulla. Pero él ni se da cuenta, él lo hace así como inconsciente. Ahí lo voy a poner y lo voy a volar. Está bien, Ángel. Excelente despegue. Vámonos, vámonos, con todo, menos con miedo, Angelito, cero miedo. ¿Dónde llevas el dron? Ah, ya lo tiene, miren. Ahí tiene el dron, Angelito, ahí lo lleva. Y de aquí lo vuela él. Para que vean cómo lo vuela, miren. Aquí lo está controlando, a ver. Ahí se ve, miren. Ah, ya es un experto, Angelito, volando el dron. Vamos al dron. Ahí para que vean todo el recorrido. Si quieren ver un video de dron de esta carrera, visiten el canal de mis amigos de Aventuras. Ahí está toda la gente del puente mirando la carrera y disfrutando. Te digo, no tienes que ir tan lejos. Venir en familia a disfrutar siempre con todas las reglas, ¿no?, de seguridad. ¡Vámonos, el que sigue! ¡Ah! Y arriba lleva mi papá y la chona. ¡Oh! Ahí se fue otro carrito más. Otro carrito más, no, y todavía sigue la fila hasta allá, miren. Allá la podemos ver. Todavía está larga, todavía está larga. A rato, a ver, no estoy seguro. A ver si venimos a grabar. La meta, la llegada. Creo que ese carro ya como que ya las anda dando, ¿Cómo andas con el dron, Ángel? Andamos bien lejos, bien lejos andamos, casi ya por la ruina andamos. Ah, ¿por qué llegaste a la ruina? Ya más o menos, dime. La larga de estos carritos, de los trophy trucks, de los UTVs, que le llaman los racers, dime. Ah, está, Ángel. Oye, con eso, gusto, ¿no? ¿Cuánto alcance tiene ese dron, Ángel? Ay, güey, pasé en medio de unas líneas ahorita. Válgame mi Dios. Válgame mi padre. Que Dios cuide el dron del Ángel. Ahorita las líneas, ahorita me pasé de unos cables. Ay, caramba. Mira, cuidado. Mira ahí, esto es otra pasilla. Oye, Angelito, ¿cómo cuánto tiene el alcance el dron? Tiene 1600 pies de alcance. Allá va un helicóptero, miren que lo voy a chocar con el helicóptero, ¿eh? Oye, que los helicópteros andan bajitos aquí en las carreras, ¿eh? Si andan muy bajitos, lo puedo pegar a... Voy a estar de evitarlo. Mira,
Aquí el carro ya anda con todo, acelerando, acelerando. ¡Vámonos! Este carro me ha hecho cómo, mira, todavía no sale. Ya se volteó, ya viste. Miren, ya tiene como ahí un golpecito de este lado, miren. Un buen golpe, no golpecito. Y lo curioso es que todavía no ves la parte donde los carros arrancan recio ni nada. ¿Qué habrá pasado? Es mi gran incógnita. Si alguien sabe, que nos ponga en los comentarios. ¿Qué le habrá pasado a este carrito? Todavía no hay zona donde... O sea, está en la parte que es límite de velocidad. Pero ya está bien golpeado, miren. Ya escuché el mitotón, ya escuché el chisme. Que un microbús se le atravesó. Un microbús. Por eso está así, con ese golpe. No tardo tanto en investigar los chismes, familia. Rapidito los consigo. Arrancando carrera, empezó mal, pero todo puede mejorar. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Vámonos, con todo. Con Tokio es con Tokio. Vamos. Tokio Spec 272. Ahí para los conocedores, no he mirado ningún clase 5, ningún clase 11. Entonces para los conocedores, para que me pongan en los comentarios, ¿qué pasó con esos carros? Para los que no sepan cuál es la clase 5 y la clase 11, son los bochitos, ahí más o menos para que los identifiquen. Lo que veo es que no hay ninguno. Ya miré hasta el final donde están los carros, las filitas de los carros, y no hay ninguno. Ya encontré la clase 5, ahí está, miren. Clase 11, dos carros, se cancela, sí hay clase 11. Pásale a la botana, pásale al snack. Qué buen lugar para hacer el changarrito también, ¿eh? Me va a traer la carreta de birria, la va a traer para acá, Judy. Aquí nos ponemos a vender. Pásenle a la birria, barata la birria. ¿Seguro, Judy? Claro, sí tengo. No me mientas, ¿eh? A Angelito le ponemos también un mandilito ahí. Si quieren ver las tomas con dron, miren el canal de Aventuras. Angelito está haciendo unas tomas perronas. ¿Cuánto va a traer su dron? ¿Será que sí, Ángel? Sí, ya pronto. Nombre sea de Dios. Alzamos la mano derecha y decimos ¡Ay del dron! ¡Bendición! Familia, muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Esperemos que lo hayan disfrutado. Igual que nosotros, siempre digo porque ando conmigo, con mi Connie. El día de hoy pues me vine solo, andamos aquí grabando. Ahora sí que la salida de la Baja 500. Si te gusta este video, dale like, comparte, coméntanos de dónde nos miras, para que este video pueda llegar también a más personas. Recuerden que eso nos ayuda muchísimo. Y pues bueno, yo soy Zeus, y desde la salida de la Baja 500 en Ensenada, Baja California, esto fue un spot más. Lo quiero ser. Esa falda era muy fea, porque sus celos nunca dejaron que fuera bella. Me controlaba todas las noches en vela, con sus peleas, con mi persona y la botella. Yo te quiero, pero déjame, no me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárrate, que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero, pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárrate. ¡Pásenle a la carne seca! ¡Se está acabando la carne seca! ¡Pásenle a la carne seca! ¿Cuántas van a querer? ¿Quieren una acá? ¿Quieren dos acá? ¡No se amontonen! ¡Hay carne seca para todos! Un spot más.